aquellos que tengan paraguas, porque no se imaginan la que... Venga, vamos. Partidito de liga en el que estamos líderes. Importante, los que estéis viendo esto, va, botón de suscribir, campanita, like, y ahí vamos. Mira Joaquín, 41 tacos. Venga, vámonos, que tenemos este partido. Y empieza la acción con el Betis, jugando la pelota. Estamos sin confiar, ¿no? El equipo, hemos puesto el equipo. Uf. Mira, mira cómo dobla. Allá va. Qué fuerte la ha dado, tío. Qué fuerte la ha dado, macho. Entra en zona peligrosa. Borja García tiene espacio para centrar. Uf. La defensa debería no. Pensando en despejar. Cuidado. Sale para evitar sorpresas. Yo Carballo, ¿cómo coño? Eso hace un paradón del portero, tío. Yo creo que... Uf, la ha rozado los dedos, tío. Vaya. Vaya paradón. Ah, no, no la haya rozado, tío. Ya, no podemos. Paco, ya estamos en la segunda vuelta de la liga y ninguno de los aspirantes al título quiere alejarse de esta primera plaza. Ya estamos líderes, vamos. Impresionante, Manolo, que parece que va a estar muy disputada por varios equipos hasta la última jornada. Fuerte. Atención, que el pase robado. Vamos, Robert. Venga, ponla ya. Tócala un poquito. Eso es. Vete, vete, vete. No te quedes por aquí, hombre. ¡Mira! ¡Ah! Entorpece el avance del jugador. No duda en avanzar. Qué buena. Cuidado. Vale. Fuera ya ese balón de ahí, hombre. Con los rebotes ya. Desde luego, ese rechazo ha sido absolutamente providencial. Qué bien la han hecho. Oh. Joder. Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya. Chicharrazo al canto. A mí hasta me sabe mal por el chaval que repita esta jugada. Cuando le han cogido la portada ni que decidía qué hacer con el gol. Vamos a por todas, ¿eh? Miranda. Vamos, Miranda, dámela ya. Carballo. Vámonos. Joaquín. Dámela. Ah. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. Vale. Lore. Pasaba por allí, se la queda. La pelota cambia de pie. Vámonos. Loren. Vete, tío. Qué bien la toca el Betis. Joaquín. Qué bien filtró con intención. Eso es. Y ya estamos otra vez. Vamos. Al comienzo del encuentro. Ahí, ahí, venga, vámonos. Tanto repetido. Qué balón al espacio, por Dios. Y ha definido desde muy cerca. Imposible fallar. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. La defensa rival. Pero. Mira, Robert. Bien visto, vámonos. ¡Ah! Vale, vale. Recuperó la pelota. Joder.
Eso es. Y pierde el cuero. Eso es. Eso es. Dámela otra vez. Toma. Lore. Vete. Los vete. Buscan acercarse al área. Nadie le molesta para colgarla. La podía dejar. Síguela, síguela. Vámonos, Borja. Eso es. Mira, mira, mira. Mira, Lore. Toma. Dámela. Cuidado, cuidado. Larsson. Está buscando apoyo. Pasa la bola atrás. Y el cancerbero entra en el freno y detiene el cuero. Cimarro, una parada rutinaria para él. ¡Esta mía! ¿Dónde la va a dejar, cabrón? No nos metemos en lío, ¿eh? Sacamos el balón bien. Más grande. Bien, Borja. Bien visto para Loren. Dámela ya. ¡Qué bien, Borja! ¡Borja! No me lo puedo creer, tío, que has fallado. Qué pena, tío. Una ocasión clarísima eso. Alex García. Ahí van en busca del gol. Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. Carballo. Falla el pase y lo recupera el rival. Evita que la bola cruce la línea y ojo que ataca. Puede meterla al área. Como ve a hueco la mano. ¡Madre mía! ¡Qué reflejo! ¡Me recuerda a mi gato! Es que no me avalle tanto. Ahora en serio, una parada tremenda. Era un gol seguro. La pone en corto. Esta puede ir dentro. Mira con el Girona, aquello lo que está apretando. No, coño, no, ahí no, joder. Esa recuperación ha sido crucial. Mira, Robert. Bien visto, vámonos. Dame un poco. Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Gracias, Antonio. Cuidado, que no vaya a meter tan gol. Quita ya. Bueno, al descanso. Nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. Hoy tenía la cabeza en otra parte, Paco. No ha dado ni una. No estamos muy acostumbrados a verle jugar a este nivel, Manolo. Así que es normal que estemos decepcionados. Personalmente creo que... Vamos. El equipo entero no está bien del todo. Empieza el segundo tiempo. Qué gran observación. Borja García. Larsson. Estoy aquí dando minutos, pero después no los aprovecháis muchos, tío. Late por ti. Cuidado las entraditas. Carvalho. Esas. Yo. Dale fuerte, Carballo, Garo. Y evita el peligro desviado. Qué pena, tío. Cuidado, cuidado. Corre. Tiene mucho terreno libre por delante. Esta es mía, Miranda. Me cago en mi puta vida, tío. Cabezazo, golazo. Un remate de cabeza impecable. Con el 10. Estamos en el Betis, pero sigue creyendo la remontada. Ahorita hay que sacar los titulares ya, tío. Ay, yo.
Saca los titulares ya. Sí, tío. Sí, porque hace falta ya ir por el partido. El jugador que buscaba, cuéntame, Paco. Desde luego, Manolo, es una gran noticia y sobre todo muy buena para el club, que se hace con un jugador muy importante para sus intereses. Uf, madre mía, el equipo está muerto, tío. Es que no llegamos a nada. Samuel Sai. Nos subimos arriba. Vamos arriba, vamos por todo ya. Venga, vámonos. Vamos a remontar el partido. Mírame. Vamos. Vamos. Muchos esperábamos un gol en cualquier momento, pero no en esa portería precisamente. Si es que en el fútbol no te puedes confiar ni un segundo. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Samuel Sai. Borja García. Está intentando provocar el fallo del rival. ¡Qué día, coño! Porque la pelota pasa a poder del equipo contrario. Vamos por ello. Dame de allá. Ahí está, vámonos. Enfrentará lejos de casa a los Osuna. Un partido que promete juego y espectáculo y que narraremos Manolo y yo desde la cabina de retransmisiones. Ojo que hay opciones de contraataque. Cuidado, cuidado por delante. Oportunidad excelente para sacar un centro. La pone. Dámela ya. Estaba a puntito de ponerse por delante. No sé quién va a ganar hoy, pero sí sé que estamos viendo un partidazo. ¿Me cago? Logran quedarse con el cuero. ¡Dámela ya! ¡Vamos, Lore! Los cambios, vamos a hacer los cambios. Hay que ir por el partido ya. Aquí porque está muerto, Borja Iglesias jugando ahí. Carballo delantero, esto qué coño, tío. La máquina que haciéndome la cabra totalmente, ¿no? Claro. Va a triunfar máquina, mira. Fuera este. Va a entrar Isaac. Y ahora el cambio, si no te importa. Vamos a por ello. No te voy a llevar la contraria en esto, Manolo. Está clarísimo. No sé cómo lo ha hecho para sacarlo. Y si el público se había enfriado, se calienta de golpe con este córner. Cuidado con la contra, ¿eh? Vamos corriendo. Me juego lo que quiera. ¿A qué va a montar la contra? Corre, corre, corre para atrás. Va a ser que no, Paco, sin posición. Qué buena. No hay nada que hacer. Recupera con una entrada limpia. Lore. ¿Qué coño de control es ese, Isaac? Cuidado, cuidado, cuidado allí. Uf, cómo lo vio, tío. Uf, uf, un poquito afartado. Vamos. Feque. Falla el pase y lo recupera el rival. Mira, mira, luego. Ganar y ganar, como diría el Mister Luis Aragonés. Fuerte, eso es. Pero quédate la, coño. Queda. Yo me cago en tu puta vida, vamos. ¿Dónde vas a llegar, hostia? ¿De coño iba para allá? Vete ya. Ahí está, vámonos. Ay, ya que no llamé.
Vamos. A eso ha salido. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. Ojito que puede tener la última para empatar. Fuera el defensa hecho. Que se le vaya. Lore. Carvalho. Buenísima, Carvalho. Está el cambio. Yo lo veía venir. Aquí. ¡Hostia, qué pena, tío! Una que ha sido un gran tiro, pura potencia. Puede seguir avanzando. Solo van perdiendo por uno y siguen luchando y trabajando y construyendo para conseguir el gol del empate. El esférico va a la zona del gol. Déjala, déjala salir. El balón se va. En juego la pondrá el portero. Dámela ya. Cuidado, ¿eh? Lo tiene encima. ¿Cuánto queda, Ruiz? Oh, Fekir, coño, te lo iba a decir. Oh. Mírate yo, ahí está, qué bien Tello. Venga, perfecto, ya tenemos los tres puntos en el bote. Este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar. El Betis, cuando el árbitro pita, logra los tres puntos. Importante eso, ¿eh? Menos mal, porque el Madrid también ha ganado. Se nos hubiese ido el liderato. Pero ahora continuamos ahí. Y ahora volvemos a jugar otra vez. Contra Osasuna. Y después tener un partido de copa. Osasuna Betis, venga, vamos. ¿Cómo está el equipo? El equipo está bien. Edgar, es que habría que darle un poquito de descanso, ¿no? Aquí tiene Juanmi. El equipo está cansado, ¿eh? Pesela está también muerto. Es porque entra Víctor Ruiz. Esto puede ser un partido. Esto puede ser un partido para Ine, mira. Quería meter a. Y te quería meter, tío, el delantero, tenerlo por aquí, pero no tengo otro. Por si nos hace falta. Pues nada, vamos al partido. Venga, nublado. Pues esto lo odio, tío.
si lo conseguiré alguna vez. ¿Qué es? Ya te he cagado, tío. Yo, de verdad. Por fin ha llegado este partidazo. A muchos en casa ya no nos aguantaba ni la familia. Así que todo tuyo, dale, Manolo. Muy buenas. Esta noche nosotros somos felices y ustedes también. Porque toca fútbol. Pónganse cómodos en el sofá. Suban el volumen. Y prepárense para disfrutar de 90 minutos de felicidad. Aquí estamos los amantes, no los de Teruel, sino los de fútbol, González y Lama. ¿Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española? ¡Vámonos! Ya está en el campo Osasuna, con el Betis como rival. Lo que pasará hoy es toda una incógnita. Los amistosos suelen jugar a futbolistas no muy habituales. Con el 15, Jonás Ramallo. Con el 16, Conte. Vámonos. Sabe que el punto fuerte del equipo es el mediocampo y por eso hoy ha decidido salir con un 4-5-1 colocando a sus mejores mediocampistas en una interesante línea de 5. Vamos, Chavalí. Centro al área. Pero otra vez será. Conducen en ataque el Betis. ¡Oh! Ojito que puede marcar. Ahí tiene primero. Bueno. Aquí tienen la buena pared. ¡Pum! Juanmi Isaac, contundente despeje del portero. Qué venguido, coño. Pierde la posesión tras la entrada. Saque de banda. Anda aquí. Feque. Isa. Qué pena, tío, frenarme. Vamos a Balí. Tía. Buenísima. La sacó y no sé cómo. Oye, por cierto, tremendo paradón que se acaba de marcar el guardameta. O Juan Miguel. Pasaba por allí, se la queda. Buscan el hueco. Qué bien ha salido la cobertura, tío, Bartra ahí. Para Sana. Se marcha del rival. Tiene opciones de centro. Buen balón a la zona de peligro. Empata en el partido. Buen gol. Vladimir. Ahí está la repetición. Mira Manolo que bien se coloca para el disparo. Desde ahí poco más el error. Y la verdad es que estuvo muy fino. Un golito para cada equipo. 1-1 en el luminoso. Los béticos buscan acercarse al área. Le pega Felipe. Y estira la delantera para salvar a su equipo. Vaya parado. Muy plástica, Manolo. Seguro que la intimidad en el resumen del partido. No vaya a perder. Ojito que se puede poner por delante. Impresionante. Vaya momento. Para el balón. Ya veo miedo, Juanmi.
¡Dámela! ¡Vámonos ya! ¡Eso es gol de Fekir! Paco, es la mejor reacción que se puede esperar en el fútbol. ¡Vámonos! ¡Fantástico! ¡No se puede pedir más! ¡Ale, ale, ale! Falla el pase y lo recupera el rival. La sala ya. Vamos, vamos. Isa. Vete, vete, Fekir. Gran momento para recuperar. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Pero la defensa dice que no. Que por aquí no se para. Stop, alto. Ah. Se la acaba llevando el rival. Juanmi. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. ¡Qué bien, Juan Miguel! Se han visto. El Betis parece seguir a lo suyo, manteniendo la posesión y mareando al rival con sus precisos y continuos pases. La verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto de la pelota. Ojito, que esa acción tiene buena pinta. Tiene tiempo para colgarla. Centro dirigido, el primer palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Centro al área. La pelota acaba en los guantes del portero. Juanmi. Los béticos buscan acercarse al área. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh, qué golazo, tío! Oh, madre mía. En la primera parte la diferencia en el marcador es enorme. Si queremos poner. Claro, ya pues, esto nos permite hacer los cambios. Observa los. Este partido no se nos va a ir. Así que se va Isaac. Entra el chaval. Entra el Lainez. Por Canales. Y va a entrar. Por mi parte,
Pal. A rodar por seguir. Bueno, este partido poco, va a quedar un poquito pues raro el equipo, el pero queda el equipo raro, pero ganando 4-1, unos 4 nos tiene que dar de sobra. La lleva Moncayola, corta el pase y puede haber contraataque. Lo que hay que hacer, consiguen recuperar el cuero, es asegurarnos de que no nos meten goles pronto. Hombre, nadie dice que no sea un buen jugador, pero pagar lo que han pagado me parece excesivo. Queremos que la jugada les salga bien y que no hayan tirado el dinero. Pelota al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Juanmi. Se acerca peligrosamente. Qué buena, tío. Va bien, buena parada, ¿no? El balón vuela hacia el área. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Ah. No podía dejar pasar ese balón. Hola. José Ángel. Brasana. David García. Sacarán desde la banda. Cambio de cromo. Se va a producir una sustitución. Juanmi. Juanmi. Chuta Juanmi. Uf. El portero. El saque de esquina va al área. El arquero está muy seguro y evita el peligro en el córner. A pesar de ir ganando cómodamente, no se sale en su empeño de aumentar la diferencia. ¡Oh, qué bien, Lainez! Lo consiguen. ¡Ah! Y se topa con el defensa. ¡Cómo bien, equipo! Oye, Paco, ¿qué nos cuentas sobre el próximo partido que tiene el Betis? Se enfrentará a la Real Sociedad en su siguiente duelo de la Copa de España. Me parece un encuentro muy igualado. Oh. El equipo que quiera la victoria va a tener que emplearse a fondo. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Rubén García. Qué bien sale Bartra en la cobertura. More. Betty Barque. Yo. Ah. No se han dado con tontería. Cristian Tello. Se la acaba llevando el rival. Desde que te conocí, Fanética, pero... Ojito con ese pase. Error en el pase de Bartra. Ocasión de peligro. La paró sin problemas.
notando la presión ahora. Y evita el... Qué bien ahí de abajo, tío. Providencial recuperando la pelota en el área. Vamos. Qué bien, Santi Dipoy recuperó la pelota. Nadie le corta el paso en ese costado. Menudo pase tan malo. Ah. Han perdido la posesión. Pase a la zona de peligro. San Mía. Centro despejado y pasa el peligro. Vámonos. Qué buen pase, tío. Vamos. Ah. El pase no le sale como esperaba. Ha sido bueno, lo que no ha llegado bien ha sido Juanmi, pero... Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Paco, se me hace muy raro que esta afición anime tan poquito como hoy. Es que no han tenido muchas oportunidades para hacerlo, Manolo. Juanmi. Eso termina en los pies del rival. Venga, esto está terminado ya, tío. Ha decidido que se sobra. Uf, fue pepinazo. Un tiro animalesco. Impresionante, qué pena que no haya entrado. Cambio de cromo. Se va a producir una sustitución. Lo, lo. Oh, qué bien. Atención, que el pase robado. ¿Cuánto descuentan, Antonio? Minutito más, Manolo, con eso no da tiempo a casi nada. Gracias, Antonio. Tomamos final del partido. Vale, perfecto, ahí estamos. Que consigue el triunfo, se queda con los tres puntos. Conducen en ataque el... Seguimos adelante. Importantísimo haber ganado porque... La Copa del Rey, tío. No es pesado lo de Carvalho, ¿eh? Pues lo renovamos, tío, espérate. Bueno, este te lo veo complicado, Paul. No por nada, porque es que... Estamos jugando sigue adelante en la copa, tío. Estamos jugando en el Real Arena. La Real seguramente tendrá ganas de revancha. Aquí van a jugar los titulares, tío. Aquí vamos a jugar los titulares. Date cuenta que después tenemos eso y el partido contra el Madrid. Fundamental. Un partido contra el Madrid ya metidos en febrero. Pues eso es fundamental para la liga, ¿eh? Así que bueno, vamos por este partido. Lo que sí que lo quiero es las equipaciones, tío. Las equipaciones. Que ya esta fue. Esto es verdad que lía un poco. Venga, vamos con nosotros con esta. Vamos a ver si. A ver cuántas nos sale eso. Venga, que empiece el partido. Vámonos. Hay que pasar, ¿eh? Debutantes, tío. ¿Qué coño es eso, tío? Hay que tantos como pueda, dice. Y anda, anda que lo hemos hecho del carajo también. Oh, qué buena, ¿no?
Qué pena esa. Vete. ¡Oh, qué balón! Dámela ya. ¡Ah! Bueno, venga, vamos al partido, que es lo que nos interesa. Hola, hola, la espera es larga cuando hay un encuentro como este en el horizonte, pero ha llegado el momento. ¡Dale, Manolo! ¡Vámonos! Piri, 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 piri. Vamos con el fútbol en el Real Arena. Que no sé ustedes, pero aquí hay ganas y de verdad. 16avos de la Copa, vámonos. De la Copa de España. Ahí vemos a la Real Sociedad con el Betis como el rival. Con lo que me gustan a mí estas primeras eliminatorias y la poca relevancia que se les da a veces, pero fíjate lo que te digo, me alegro de que los grandes se lleven algún disgusto de vez en cuando por ir de sobrado. Venga, que empiece el partido, vámonos. El ritmo afrontar el partido con qué alineación. Este equipo va a jugar hoy con un 4-3-3, Paco, el clásico. Es una táctica que está muy de moda ahora, Manolo, sobre todo entre los entrenadores a los que les gusta ir al ataque. Hay que estar serios, ¿eh? Desde el principio. Aquí no hay margen de error. ¡Uf! Potencia, pero qué se pena. Fuera por poco. Vale, vale, la. Bueno, para David Silva. Cuidado, cuidado. Guridi. Cuidado con Guridi. ¡Qué parada! Puede haber segundo remate. ¡Ah! Vamos a estar serio. Eso es. Eso es, vámonos. Hárselo. Úselo, hizo. Uff. Qué parada, tío. Falla mano, ¿eh? Parece que el míster no está nada contento en estos instantes, Manolo, y no es para menos. Es buena. ¡Ah! City avanza con decisión. Oportunidad excelente para sacar un centro. Oyarzabal. Oyarzabal vuelve a controlar. Intercepta el pase. Vámonos, vete yo, claro. Claro, ahora es la tuya. Vámonos. Vámonos. Ah. Ay, no me lo puedo de creer lo que ha fallado. Ha fallado. El miedo en el cuello. Guridi.
Silva. Ojito que no duda. Vale, vale, tócala ya. Si no llega a estar en defensa. Tócala, vámonos. Mírame, mira. Menos mal, porque yo creo que la fuera juego. Ahora. Papeleta de gol. El cuero va derechito al segundo palo. El guardameta ni se ve peinado porque el balón. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, vaya. Ya estamos rondando el gol ya, tío. Cuidado. En Nesiri. Mao. Cuidadito, jugada que lleva peligro. Los de la Real están ilvanando fútbol de categoría. Oyarzabal. La sacamos el balón de ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. El peligro. Hay que llegar, hay que llegar. Uf. Vete, vete. Al medio. Vete, vete, Fekir, vete, Fekir. Toma. Hijo de puta, qué mano, tío. Qué mano, man, tío, tío. Buah, vaya para dónde, tío. Yo lo contaba ya como gol casi. Allá va la pelota buscando. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Tío! ¡Vaya el portero, macho! ¡Buah! ¡Vaya paradones que me está haciendo, tío! El balón vuela hacia el área. Consiguen rechazar el córner. Cuidado, cuidado. Esto es lo que no puede pasar, ¿eh? Que nos vayan a pillar y qué bien. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hárselo! ¡Oh! Venga, hay que seguir porque estamos. No se entiende por qué permanecía en el área estático sin moverse. David Silva. Resuelve bien el cancerbero. Ya te tire que le da el balón. Vete, vete. Isa. Me cago en la puta, venga ya, tío. Venga ya. Creo que han tenido muy mala suerte, Manolo. Lo normal es que ese balón hubiera entrado y que hubieran empatado. Pero la dichosa madera les ha dicho que no. Tiene espacio para centrar. Buen trabajo defensivo. Vamos, seguimos, ¿eh? Qué gran visión de juego. Hárselo. No, no, yo creo que no, tío. Tenía muchísimo peligro. Mía. Tiene la oportunidad de atacar. Mía. Mía. Y síguela, síguela. Silva la pone al espacio. No. Ciérrale, 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 que no tire. Venga, tío, hay que intentar empatar antes de que acabe la primera parte, coño. Ojito que no pueden frenar la contra. A la cortada era gol. ¡Venga ya! ¡Claro que sí! Eso sí que es lanzarse por todas y conseguirlo. Implacable es el disparo. Ahí está, coño, si es que... Veamos lo repetido porque me ha gustado mucho cómo iniciaron la jugada tras la presión coordinada que ejercieron allí arriba. Así, así es como se juega en equipo. Vamos. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido, 1-1. Espera, ya más que merecido el empate, tío, por lo menos, ¿eh? Más que merecido ya el empate, por lo menos. Guridi. En Nesiri. Una situación complicada. Déjamela. Déjame acabar la jugada, ¿eh? No me vayas a pitar que te veo venir máquina. Jorge Iglesias. Pueden adelantar.
campo, toma. Vamos. Venga, buenísimo, tío. No se detiene ante nada. Que bien, hemos dado la vuelta a esto, tío. Vámonos. Y empieza la segunda parte con una hinchada bética que de momento sí, está. No podemos confiarnos, que solo tenemos un golito de ventaja. Hay que intentar, si podemos matar el partido, vamos a intentarlo. No hay nada, se la ha quitado correctamente. La envía al hueco. Uf. Uf. Puede ser el empate. Qué bien, tío, cómo le leí la intención. Bien. Tócala, tócala. Ahí está, vámonos, salimos. Ah. En Nesire. Bien. David Silva pierde el cuero. Métela aquí al medio, a eso es, mira. Dámela ya. Vete. ¡Ah! ¡Sí! La jugada era peligrosa, pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad. Esta noticia está en confirmar, pero me dicen que Pogba podría irse traspasado al Real Madrid. Bueno, Manuel, ya sabes que no va a pasar la película. Pero hay que esperar a que se confirme si es verdad, porque de momento son solo eso. Rumores. Vale, buena. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Aguántame un poquito más, Tello. ¿Cómo ha animado este córner al personal? Tonto, para nada. En Nesire. No lo dejes tirar. Bueno, para el Alzada. Me cago en... No van a apretar, ¿eh? Hay que estar afino e intentar engancharlo. Ahí está, esta puede ser buena, ¿eh? Aguántame, Tello, aguántame. No las pierdas, coño. Atención, porque próximamente la Liga Santander nos va a ofrecer un atractivo encuentro donde la Real Sociedad recibirá a los Osasuna. Fuerte. Desde la cabina del servidor. Atención, que va a portería. Esa parada merece un estatua, amigo. Como gritan en las gradas, quieren que su equipo se ponga por delante. Vale, se va en ese. Entra Bautista y en este. Entrará en la cancha con el 29, John Bautista. Hey. Silva pone la pelota. Vámonos, qué chica buena, vámonos. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Cuidado con Fekir desatado, ¿eh? Cuidado con Fekir desatado. Sigue, que esto puede tener un peligro. ¡Ah! ¡Qué mal, tío! El pase que ya pone a Tello. Consiguen recuperar el cuero. Dámela. Mírame. Vete. ¡Uf! ¡Ah! Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Oye, Paco, ¿qué nos cuentas sobre el próximo partido que tiene el Betis? Se enfrentará al Real Madrid en su siguiente partido de liga. Interesante cita de la que podrían salir victoriosos. John Bautista. Qué bien. Canales la vio venir y se... Vamos a salir. Está. Busca ayuda en la jugada.
Oyarzabal. Aguántame, aguántame. Hola. Moverse, moverse. Moverse. Mira cómo entra. ¿Qué? Joder, tío. Pues qué bien, Tello. Sigue tocándola. Me cago. Tienen fe en su juego. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Mao. John Bautista. Vale, vale, no me lo dejes. Mira, veis, suavito. Venga, venga, que salimos, que salimos. Ahí está, buen visto. Sergio Canales. Dame buen pase. Ahí está, vámonos, Isaac. ¡Ay, qué pena, tío! Jorginho se lanza al ataque. Fuerte, qué bien. Otra vez. Volvemos a salir. Mira, Isaac ahora. Tello, oh, qué bien. Banderín en orsay. Cambio de cromo. Se va a producir una sustitución. Fuerte, claro. Vamos. John Bautista. Bien. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Puede llegar el centro desde la banda. Que no le pegue, que no le pegue. Vámonos. Lo que ha evitado limpiando esa pelota. Dámela. Vete, Tello, vete, Tello, que puede ser la tuya, ¿eh? Me juego lo que quiera. Ahora, 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 ahora. ¡Ah! Qué mal, tío. Estamos fallando en el último momento, tío. Pero ahora sí puede ser nuestra, ¿eh? Ahora sí. Vamos a aprovecharla. Eso es. Dámela para Fekir. Vamos, Fekir. Vamos, Fekir. Vamos. 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 Eso es, tío. Volea espectacular para marcar. Cómo la ha enganchado. Ha sido tremendo. Estos goles tras rebote parecen fáciles, pero hay que estar ahí. Un gol de killer, en mi opinión. ¡Pum! ¡Pa' dentro! El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Ahí está, nos clasificamos. Y han certificado su clasificación lejos de casa. Eso estas es. Son las eliminatorias que nos gustan, reñidas, igualadas y con dos equipos que en ningún momento dejan de creer en sus posibilidades. Ha jugado a un nivel excepcional, para mí imparable. Hay que felicitarle porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental para que su equipo lograra la victoria. Ojito que no pueden frenar la contra. Bueno, pues seguimos adelante también en Copa. Seguimos adelante en Copa. Y... me rayé por la cucú, a ver si te voy a traspasar. Claro que sí, se va a ir el Levante, Borja, te esquillame por ahí a la... Mira, rechazamos una. Vámonos. Vamos a dejar esto preparadito ya. Hostia, tenemos que jugar los octavos contra el Levante. Esto es que se juega toda la copa junta ahora, ¿no?
Octavo contra el Levante, jugaremos seguramente en casa el Levante, ¿no? O en casa nuestra. En casa del Levante. Pues no lo sé, tío, Yacín. Ahí es una posibilidad, pero... Es que no estamos jugando... Bueno, lamentablemente vamos a guardar aquí.